gero eta esile, liburu bat ikaratzeko, irakurri genduenien esan genuen, jo, hau liburu hoi, ezin da gelditu artxibo baten, ordurat ez zegoen bezala. Idargin zegoen liburu hau geldituta, eta pentsatzen duen behar beharrezko azala liburu bat ikaratzea. Zergatik, ba liburu edarra dalako, Jaime Urquijo idatzetako liburua oso liburu ona da, gainera, guk ordurarte genukan bi liburu atarata, pasan historia kritika da gerra euskaldi Pablo Beldarrainenaren liburu oso ona, eta no buske el exilio Pablo Gorritxona. Eta honekin, hirugarrenekin egiten genuen, ba, Bizkaia ze gertatu zen gerra, uste dugu nahiko ondo agertzea. Decía que cuando Exilio y Aingeru vinieron a donde Inchorta, que somos los que publicamos los libros que nadie publica, a ver si publicamos el libro, dijimos, joder, ¿qué libro más bueno? No puede estar en un archivo, este libro Jaime Urquijo lo hizo para editarlo. Y además teníamos dos libros anteriores que eran el de Pablo Beldarrain, Historia crítica de la guerra de Euskadi, y No busqué el exilio de Pablo Gorritxo, y pensamos que era muy importante terminar la trilogía con los tres libros, y yo creo que es una explicación muy importante de lo que pasó en la guerra en el 36, ¿no? Sin más, doy la palabra al hijo de Jaime, Antonio. Buenas tardes a todos. Les digo francamente que tengo mucha emoción de estar presente hoy, porque casi fallé la sesión de día y la de hoy a causa de una operación. Me voy a situar, soy el número 3 de los hermanos de un grupo de 5. De los 5 quedamos 2 solos, yo y el cuarto. Entonces, para hablar del tema del libro de mi padre, no hay que olvidar que después de la contienda del País Vasco y el principio de la Segunda Guerra Mundial, los dos acontecimientos iban muy seguidos y en casa, ya siendo un poco más mayores, se hablaba poco de la contienda vasca que de la ocupación alemana, de la cual mi padre tomó una parte, creo que lleva su importancia, pero más clandestina que otra cosa. Entonces, con el trabajo que han hecho esos señores con este libro y las memorias manuscritas de mi padre, he aprendido un montón de cosas, y con los amigos presentes que me han ayudado, me han permitido hasta localizar los sitios donde los acontecimientos se tratan. Perdón si hago un petardo por ahí, porque no tengo mucha agilidad lingüística. Entonces, yo leyendo el libro me he quedado aturdido, parece un diario, no es perfectamente bien la palabra, un diario, porque sin que esté identificado por fechas, se sigue perfectamente el análisis y la evolución de los eventos. Entonces, repito, mucha emoción. No pensaba que este libro hubiese sido publicado, ya que poco tiempo antes de morir, mi padre preparó un cartón completo con muchos papeles, documentación. Nunca supe lo que había dentro, pero estaba cerrado, por otro lado, y destinado al gobierno vasco en el exilio en París. O sea que fue el amigo Pedro que empezó de esta feta a localizarme, y es así que aprendí que esos documentos, totalmente el manuscrito, pues figuraba dentro. Y es así que, vamos a decir, cerramos el ciclo. Con la presencia de hoy, para mí es ya el cumplimiento de todo. Un detalle, si me permitís, pues cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, mi padre entró en la resistencia en San Juan de Luz. Con su actividad portuaria, trabajaba mucho con los barcos, por el exterior, y por el monte, pues con la familia, la familia,
Sí, la familia de Tournier, pues entonces, ese señor era el responsable del réseau Comet. Y entonces Jaime estuvo como de enlace y pues, poco tiempo después mi padre fue contactado por el marqués Michel d'Arcanga, que venía mandatado por De Gaulle para montar la cadena de información para que pudiese salir la documentación y las informaciones a través de la frontera al paralelo de la cadena que había, en fin, de las cadenas que había para la relación de los pilotos, de los judíos, de los etcétera, etcétera. Este Michel de Arcanga falleció un poco tiempo después de la guerra en un barco que salió de San Sebastián en dirección de San Juan de Luz, con personas muy secretas, unas mercancías muy secretas. El barco se hundió y todo el mundo desapareció y no se encontró nada más. La guerra pues se acabó en el 43, creo que hago un inciso, en el 43 mi padre fue detenido por la Gestapo porque teníamos la buena suerte de vivir enfrente de la Gestapo. O sea, pasaba la calle y estaba enfrente. Entonces lo detuvieron en el 43 y se quedó 3 meses encarcelado en Bayona, a punto de ir a la fortaleza de Burdeos, pero ahí se suspendió la detención y los alemanes lo soltaron. Rápidamente, por el Tournier, le llamó de varios señores notables del sistema, se lo llevaron en los montes de Sala, donde estuvo ahí escondido varios meses hasta que las cosas se calmen y después ya regresó a San Juan de Luz. Vino la liberación y cuando verán, si miramos que compararán el libro, verán pues que en un cliché existe una toma de armas en el monumento a los muertos de San Juan de Luz, donde se ve mi padre, donde se ve Pepa Odoki, también que está citado en el libro, y mi padrino, que era médico en el hospital que montó el gobierno vasco en Vidar. El gobierno vasco montó, compró, en fin, alquiló el hotel, la José, y allá pues montaron un hospital para los heridos, ¿cómo se dice? Para dar la luz a los ¿no? Y mis dos hermanos mayores, el primero y el segundo, nacieron en la José. Creo que el mayor tiene el número 3 en la lista y el otro tendrá el número 12, no recuerdo muy bien, en fin, que no lo tengo sabes. Y a partir de ahí, pues ya, una vez que todos esos conflictos se terminaron, la vida profesional de mi padre pues siguió en el puerto, porque teníamos un tío, un hijo que vivía en San Juan de Luz, pero ya desde mucho año, y que era amador. Empezó la pesca, siguió la actividad de portuaria, y poco a poco, pues ya teniendo en cuenta su formación de ingeniero, pues ya pasó a la industria. Pues, hemos mejorado, hemos crecido, somos 5 hermanos, y puedo decir que la educación de nuestros padres, cada los 5 chicos ha sido ejemplar, dura, pero bueno. Y todos hemos salido adelante. Y ahí se para la función. Muchas gracias y perdón si es un faltas de vocabulario. Básicamente los dos nos encanta el tema de la guerra civil y estábamos tomando un café y hablando sobre el tema y la verdad es que las copias que teníamos eran de bastante mala calidad, son fotocopias de fotocopias de fotocopias y entonces nos decidimos a pasarlas a limpio
más que nada para nosotros y para nuestros amigos. Según las íbamos pasando, pues ya nos fueron surgiendo dudas y cositas. Entre capítulos hay trozos que faltaban. Decimos, ¿qué ha pasado aquí? Justo coincide con la zona del bombardeo de Guernica y demás. Y pues decidimos investigar un poquito más a ver para rellenar esos huecos. Y nada, así fue surgiendo el libro poco a poco. Cuando ya lo teníamos más o menos, la idea de hacer el libro, digamos, pero algo interno, no de publicarlo. Entonces fue cuando se me ocurrió hablar con Garay, a ver si accedía a publicarlo y demás. Inmediatamente dijo, sí, sí, envíamelas. Y nuestra idea era ya mandárselo ya hecho, que fuera abierto a imprenta, pero Garay es muy puntilloso y aparte de corregir errores ortográficos y estas cosas, ya nos empezó a liar un poquito más con una lista de bajas, fotografías, esto, lo otro. Y bueno, nos liamos 2 añitos largos, hemos estado con el tema y 5 o 6 correcciones, si no me equivoco. Nos lo hemos leído bastantes veces y básicamente ese fue el motivo. Creemos que este tipo de libros, este tipo de memorias no tienen por qué estar ni en un cajón guardadas ni en un archivo cogiendo polvo, que la gente tiene que leerlos. Supongo que Urquijo y los demás que escribieron sus memorias las escribieron para eso, que la gente las leyera, no para que estuvieran cogiendo polvo. Y simplemente eso, decidimos hacerlo porque creemos que es un libro interesante. Urquijo es una persona que habla desde el Gudari raso hasta como general. Entonces va dando muchos detalles, detalles que en otras memorias no se dan, muchos detalles pequeñitos y detalles también importantes de cómo se genera, cómo idea el volver a tomar las peñas de Lemona y demás. Y creíamos que era importante que la gente, no es un libro que vaya a venderse muchísimo seguramente, pero creemos que la mayoría de la gente debería conocer esta historia. Poco más que decir, esperemos que os guste, son 570 hojas, con un pedacito bastante importante de nuestra historia. A nosotros nos ha llevado 2 años, al leerlo os llevará bastante menos, porque desde que empiezas acaba enganchándote. Y nada, que lo compréis, que lo disfrutéis y que os guste. Y ahora os dejo con Aigueru, que os va a comentar un poquito de qué va el libro. Bueno, el libro, como ha dicho mi compañero, son 570 páginas y es difícil comprimir todo en un rato. Pero bueno, el tema, ¿quién es Urquijo? Pues su hijo nos ha comentado parte de él, Urquijo de la Segunda Guerra Mundial. Luego está el Urquijo anterior al golpe de Estado y el Urquijo de la Guerra Civil, aquí en Euskadi. Entonces, pues bueno, de sobra conocemos la situación que se daba en España en el año 36, pues había grandes problemas y pues deciden dar un golpe de Estado los militares con unos bandos de guerra terribles. Entonces, ese bando de guerra quería decir que todos los que habían estado metidos en sindicatos, como he explicado anteriormente a este tipo de libro, o en política que no era afecta a la de los golpistas, pues tenían mucho riesgo de fallecer, como así fue, o sea, fallecer fusilados. Entonces, pues bueno, ahí tenemos a Jaime Urquijo, pues que era cuando empieza la guerra, año 36, tiene 29 años recién cumplidos, y bueno, pues bueno, se ha dedicado un poco a la familia, al estudio, a sus amigos, está afiliado a la STV, da charlas sindicales y técnicas por localidades de la provincia de Guipúzcoa, por lo tanto es un candidato idóneo que le fusila. Entonces, pues se evacúa con toda su familia a Bilbao, con su padre, que también está ligado al sindicalismo, y bueno, pues se evacúan allí y allí estará en la oficina técnica de fortificación, dado que él tenía una formación de ingeniería, y en esa oficina técnica se hacían todos los proyectos de la defensa, trincheras, tal, etc. Entonces hay una red de espionaje, la del cónsul de Austria, donde está metido también el jefe de esa oficina de fortificaciones, que es su capitán militar, Pablo Muga. Les detiene, les fusilan y se pone al cargo de Goicoechea, el famoso Goicoechea. Y bueno, les amenaza tal y cual, y bueno, pues un poco harto la situación, se va al frente. Entonces, va al frente, es una persona con bastante vitalidad, a lo largo de su libro y por otros libros que han escrito, que hacen referencia a él, así lo manifiesta.
Entonces, como persona vital ya con cierta edad, dado que Budari de base era una persona de 20 años, 19, 21, etcétera, uno más mayor, pero bueno, luego se iba retirando, pues le ponen, por menos familiares, en un batallón que se llama Rosa Luxemburgo, que es unos batallones que se creó en Euskadi, lo que se llamó el Cuerpo del Ejército de Euskadi, había otro en Cantabria, otro en Asturias, etcétera. Entonces, este batallón está formado por voluntarios, la mayoría de ellos comunistas, y él pues estará en un principio en Villarreal de teniente de ametralladoras. Son batallones que tienen cuatro compañías de 118 fusileros, un pequeño grupo con ametralladoras, otro de zapadores, choferes, etc. Son 700 y pico personas. Entonces, ese batallón le comanda Manuel Cristóbal Raudonea, que es uno de los defensores de Irún, y luego también de la lucha de la MUBA entre Vizcaya y Gipuzkoa. Y Manuel Cristóbal Raudonea, que luego sería tan responsable, bueno, también fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Euskadi, necesitaba a su vera una persona de confianza para hacerle su ayudante. Entonces, ¿por qué necesitaba? Porque Manuel Cristóbal pues, había tenido muchos disgustos con sus ayudantes y muchas veces pues, les achacaba que bueno, pues, se perdían vidas por determinados fallos, como ocurrió en Eibar, que perdieron casi pues, 80 personas, etcétera, en uno de los ataques. Entonces, pues bueno, que una persona, pues bueno, se dio cuenta de que Jaime entraba dentro de lo que él quería, de lo que él consideraba que tenía que tener delante de él, y entró de delante del batallón, que era un puesto importante, digamos, que cuando no está el comandante, pues está delante, y pues, o se reparten labores, etcétera, era bastante responsabilidad. Entonces, pues bueno, a partir de ahí Jaime nos cuenta su guerra, sobre todo en Vizcaya, porque fue la guerra civil en Vizcaya, que duró desde... Pues bueno, desde que se acercaron a la frontera en el mes de octubre, los sublevados, hasta que se acabó la guerra en Vizcaya, con aquella de Bilbao, etcétera, pues en el mes de junio. Como ya pasaría a Cantabria, etcétera. Entonces, pues lo relata, es un relato que, como ha dicho mi compañero Isile, muchos han escrito sobre la guerra, pero con un enfoque, digamos que esto es como el zoom de una cámara, ¿no? O sea, este Jaime, claro, está en un estado mayor porque estuvo en el batallón, por su Luxemburgo, pero luego, posteriormente, a Cristóbal Raudonea, en el mes, a finales, después del bombardeo de Guernica, le hacen jefe de una brigada, que ya son cuatro batallones, más servicios, etc. Entonces, también pasará a ser ayudante de él. Entonces, claro, tiene, pues bueno, se relaciona con mandos militares, los mandos militares, vamos a ver, quedan muy pocos militares en la República, y de esos pocos militares, muchos son eres geográficos. Entonces, pues bueno, esta persona, Jaime, lo mismo va al Hotel Carlton a hacer encargos que le mandan relacionados pues, con el frente, los estados mayores, que lo mismo está en primera línea, le pasa de todo. Luego, como está en una unidad que es bastante voluntaria, bastante combativa, le toca estar en infinidad de frentes. Está en Villarreal, está en el Urco Calamúa, desde la posición de Marquina, donde está Teguero, la barrera de la Marquina, donde está su batallón. Está la retirada, cuando en el frente del mes de abril del 37, tanto a la retirada con sus dificultades. Luego ve el bombardeo de Guernica, están en Eloiz, están en la defensa de Eloiz también, llegan a Guernica, forman una cortina de defensa, son los últimos que defienden Guernica por el puente Rentería. Está la clave del puente Rentería porque no lo vuelan, que el puente Rentería origina el rápido avance que a su vez origina la batalla de Sollube. Efectivamente, probablemente no lo vuelan, que es, pues explica yo después, pues se puede entender un poco la cosa. No lo vuelan pues por la sencilla razón de que, por la propaganda, si hay explosivos, pues ya sabemos que hubiera tenido la culpa el gobierno de América. Entonces, pues bueno, son incógnitas que se van descifrando ahí. Y luego, pues bueno, de ahí pasarán a los combates de Amorebieta. Frente a Amorebieta, en el mes de mayo y junio, estará 40 días en guerra. O sea, lo que es toda la zona morenita, los habitantes del pueblo estarán en el frente de Chano. Del frente de Chano se retirarán a Aramons, en Aramons irán a las Peñas de Lemona. Fue el artífice de la reconquista de las Peñas de Lemona, que fue una operación muy bien planeada, o sea, de las pocas que salieron bien. Y luego de ahí pues, pasará al Cinturón de Hierro, del Cinturón de Hierro a la última defensa, que es la defensa de Bilbao. Pues fue la última de Euskadi, pero sí ya, lo que sé, a partir de Bilbao, ya lo que queda el cuerpo de defensa de Euskadi, ya no consigue dar tiros cabeza. Si bien había resistido retrocediendo hasta entonces, más o menos desde que empieza la ofensiva el 31 de marzo se retira solo 500 metros al día, pero a partir de allá pues queda destrozado. O sea, han sido dos meses intensos, de hecho los montes de Vizcaya están todos llenos de trincheras, de bombas, de etcétera, de los aparatos, lo saben muy bien.
quitas la maleza y te encuentras con todo. Y bueno, y de ahí estará también estará la última ofensiva, que ya fue un desastre, la del Monte Colicha. Y a partir de ahí, pues ya evacúa Santander, evacúa de Santander como herido, es testigo de, también del Pacto Bilbao, o sea, de hecho, en Steve le cita, y bueno, y bastante Corricho también, que también en Chorta sacó el libro de él, pues bueno, todos los incidentes hubo y hace sus comentarios, ¿no? A contra los pactos, etc. Luego decir que sale de Santander y bueno, y acaba en Francia, se instala, como ha dicho su hijo, en San Juan de Luz. En la guerra es conocido como Yagoba, era su nombre, se ponía nombre de guerra, pues un poco por la familia que podían tener, para que no les identificara, etcétera. Y le sale bien el tema, y bueno, evacúa a Francia, es decir, que también se casa durante la guerra, que su, la que fue su mujer, Eulalia, viene de San Juan de Luz, viene, se casan, en plena contienda, y luego, pues bueno, en San Juan de Luz tienen familia, pues ahí pues, se instala allí, tiene cinco hijos, pero bueno, como hemos comentado, después de la guerra civil, bueno, durante el empiezo de la guerra civil sí salen los archivos pidiendo pues ayuda para él y para otros conocidos que van acercándose a Iparralde. Y luego, posteriormente, en la guerra mundial, pues tiene una actividad como en la resistencia. Y luego también hay que comentar otra cosa, Jaime Urquijo, noruega, estaban tres batallones, uno de ellos era el sindicato de la Setúa Escandrés, que estaba comandante en funciones era Kepardoki, luego sería el famoso comandante del batallón Guernica, que era una compañía reforzada durante la Segunda Guerra Mundial, los últimos cuatro días en Medoc. Y bueno, allí pues también establecía relación con él, de hecho fueron vecinos y socios en alguna empresa que crearon. Y luego también en el año 45, Jaime estará vinculado al sindicato STV porque no hace una asamblea general, sino que hace una asamblea de afiliados. Que bueno, había bastantes refugiados, y ahí hace una asamblea de afiliados, tienen problemas, tal, sale delegado en esa asamblea de afiliados, y también pues hay una disputa entre el antiguo STV y la prospección de STV que le quiere dar. Entonces, pues bueno, posteriormente, no puedo extender más, posteriormente escribirá como Íñigo de Lemona, que se le quedó grabado el tema de Lemona en el diario Tierra Vasca de ANV y hasta el año 1973 que fallece. Y siento no por no extender más porque la verdad es que podíamos estar como la última vez en una media hora, pero tiempo de sobra. Muchas gracias. Tenéis tres libros a precio de dos. Bueno, eskerrik asko Intxorta taldekoei bi liburuengatik. Urquijo familia eta historia gehiago.